Vamos a estar liberando cuatro tortugas que tenían ese problema. La gente de Carumbé, que es la ONG que trabaja en los temas marinos, la recogió y se la dio a dos colegios para que durante el año las cuidaran, y hoy la vamos a soltar. Entonces, bueno, toda esa actividad también en los niños genera el ir viendo que las acciones que hacemos tienen consecuencias sobre el medio ambiente, consecuencias sobre la playa, consecuencias sobre las tortugas, y bueno, ir aprendiendo que eso no hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿se puede realizar alguna campaña o algo para concientizar a los adultos, por ejemplo, de lo de las colillas de cigarrillo, lo de las bolsas también? Bueno, yo creo que eso es bien importante, porque una de las cosas que nosotros estamos viendo, que cuando uno habla de educación ambiental, en general lo enfoca en los niños. Pero si el niño después llega a la casa y ve que los padres tiran la basura en cualquier lado y hacen cualquier cosa, en realidad no es efectiva esa educación. Pero bueno, lo que estamos pensando es cómo hacer cosas para los adolescentes y los adultos, porque no alcanza solo con los niños. Porque el que reproduce después, la figura que uno tiene como referencia, la figura materno-paterna, y si ellos tienen conductas que no son las adecuadas, el niño a la larga termina comprando la conducta de los padres. Pero si bien aporta, porque el niño le pincha al padre, en realidad lo que estamos viendo es que hay que hacer una campaña más generalizada, ¿no? ¿Se podría hacer a la brevedad por parte del ministerio, del gobierno? Bueno, eso se está planificando con la gente de comunicación, cuál es la mejor forma de llegar, tanto a través de la educación formal o una campaña aparte. Nosotros trabajamos mucho con las escuelas y los liceos, y también trabajamos en los programas educativos, que es donde uno lo perdura en el tiempo, ¿no?